Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra cita semanal con el mundo del fútbol y el fútbol sala aquí en Beconet Televisión. Bienvenidos a Tiempo de Descuento, el programa que hoy ha cambiado su día habitual de emisión y el motivo es que el pasado lunes, festividad o día 2 de mayo, jornada no lectiva, y que por tanto pues nosotros hemos tenido bien a posponer en 24 horas la emisión del programa y estar aquí pendiente a lo que suceda en esta jornada de martes. Ya lo saben ustedes, le damos la bienvenida, le instamos a que nos acompañen con la sana intención de ponernos al día y de actualizarnos en resultados, clasificaciones, opiniones y todo lo que conlleva ese apasionante mundo del deporte, centrándonos en el ámbito comarcal del Alto Guadalquivir. Y antes de nada, hoy tenemos que disculpar a nuestro compañero Antonio Molleja, que por un problema logístico pues no puede estar con nosotros, así que un servidor de ustedes pues será el encargado de tratar de llevar la nave a buen puerto. Eso sí, siempre con la colaboración detrás de la cámara de nuestros compañeros Álvaro Orca y Maite Tendero en producción y realización. Y recordar también que el audio de este programa pues se emite a través de las ondas radiofónicas de Matías Prat Radio. Bueno, pues hemos entrado hablando de jornadas no lectivas, de festividades, y la verdad es que nos hemos metido de lleno ya en este mayo cordobés. Un mayo cordobés que ya lo saben ustedes, con el mundo del deporte se compagina bastante, bastante mal. Y es que, sin ir más lejos, este pasado puente festivo pues hemos tenido motos en Jerez, feria de abril en Sevilla y en ese mayo festivo, pues ya lo saben ustedes, verbena, romerías y fiestas particulares por doquier. Con lo cual, la oferta es tan atractiva que en ocasiones el fútbol se queda a un lado, se queda postergado, ¿no? Y eso ha ocurrido, sin ir más lejos, en esta última semana. Lo hemos podido apreciar y van a ser el principal punto o argumento informativo en nuestro programa de hoy, ¿no? Un argumento que se centra en que el mes de mayo en Córdoba, compaginarlo con el fútbol, la verdad que se hace todo absolutamente cuesta arriba y es una batalla absolutamente perdida, sobre todo en lo que concierne a la mayoría de los equipos que no se están jugando absolutamente nada, porque los que se están jugando el título o un posible ascenso o los que se están jugando un descenso, pues lógicamente, por la cuenta que les trae, tendrán que estar centrados y atentos hasta el último minuto del último partido. Pero claro, el resto de los demás, pues eso suele ocurrir. Decimos sin ir más lejos, bueno, pues yo les puedo garantizar este pasado fin de semana, y ya a nivel de titulares, bueno, pues el Villa del Río se quedó con las ganas, se quedó plantado y sin novia, como se suele decir, porque el rival, el Aguilarense Fútbol Club, no se presentó a disputar su partido en el Polideportivo Municipal Villarrense. Al parecer no había jugadores, diáspora de jugadores, el delegado, el bueno de Fernando Bolilla Berlanga, pues intentando recabar jugadores donde pudiera verlo, pero al final, llegada la hora de salir, tan solo 8 jugadores, de ellos ningún portero, así que optaron por no desplazarse y acatar la sanción que le pueda imponer el Comité de Competición de la Federación Andaluza de Fútbol. También bastante pobre la asistencia de público en el partido que tuvimos la oportunidad de presenciar en tierras carpeñas. Escasos 50 espectadores se dieron cita en un partido en el que sinceramente creo que hubo más público forastero o visitante procedente del Alto Guadiato que público carpeño, ¿no? Y de lo de la agrupación deportiva Fútbol Base Bujalance, bueno, pues la verdad que fue también algo rocambolesco. El equipo que entrena Miguel Ángel Moyano Yedre pues se desplazó hacia la ciudad del Castillo, hacia Almodóvar del Río, para cumplimentar la penúltima jornada liguera y también lo hizo muy mermado de efectivos. De hecho, tan solo 8 jugadores senior entraron en convocatoria, que tuvo que ser ampliada con la presencia de 5 jugadores juveniles y un chaval
del conjunto cadete. Lo dicho, que el mayo cordobés es atractivo y llamativo para muchas fiestas, para muchas ofertas de diversión, pero creo que ya para el fútbol nada de nada. Y más cuando los tres equipos de nuestra comarca pues no se estaban jugando absolutamente nada. Desgraciadamente ni por arriba y afortunadamente nada ni por abajo. Bueno, pues nosotros vamos a intentar por lo menos explicarles lo que dio de sí la jornada y nos vamos a comenzar hablando de lo que ocurrió en el Estadio Municipal del Carpio. Un partido que se disputó el pasado domingo a partir de las 6:30 de la tarde y un partido típico de final de temporada, un partido de muy poca calidad, de muy poquita continuidad, de mucha ida y vuelta, un partido que en cierta fase pues resultó monótono, poco atractivo para el espectador e incluso con el resultado final, ese empate a cero, pues faltó la salsa del fútbol, faltaron los goles, ¿no? Con lo cual, un inconveniente más para ese medio centenar de espectadores que nos dimos cita en los graderíos del municipal carpeño, ¿no? Y vuelvo a repetir lo que les decía a ustedes hace escasos minutos, ¿no? Nos chocó que hubiera muy poquito público del Carpio en el partido. No sabemos si también es que los carpeños estaban pendientes de otro tipo de oferta en cuanto a diversión o en cuanto a entretenimiento, pero insisto, muy poquito público. Se hicieron oír más los aficionados procedentes de Peñarroya y la verdad que el que sinceramente pues se dio un enorme detalle fue el colegiado, el de Alcolea, Luis Hernández Sánchez, que con buen criterio en el mismo minuto 90 dio el pitido final y dijo: hasta aquí hemos llegado, vámonos, que ya tenemos bastante. Partido, insisto, aburrido, entretenido, por fases, de muy monótono, en el que lo pudieron ganar los dos, unos minutos en los que el Peñarroya dio más sensación de solidez, aunque en los últimos minutos el Carpio intentó un poco tirando de casta crear alguna ocasión de gol, pero hay que decir también que el conjunto que entrena Guillermo Sánchez Galán pues afrontaba la cita también muy mermado por las ausencias, sobre todo en la parte de arriba, ¿no? Porque claro, cuando no están ni Ibrahima, ni Pelusa, ni Andrés Montero, ni Kiko Pastor, la verdad que cualquier equipo lo acusa de inmediato, ¿no? Y también en el caso del Peñarroya, pues echamos en falta a un hombre como Alex Gil, el exjugador del Écija, que la verdad aporta dinamismo y aporta gol a este equipo y que no estaba en la citación por encontrarse sujeto a sanción federativa. A la finalización del partido, pues tuvimos la oportunidad de recabar la opinión de protagonistas, ¿no? Y comenzamos por un viejo amigo de esta casa, al que siempre nos gusta saludar, al que siempre nos gusta recibir y al que nos encanta hablar con él. Nos estamos refiriendo a José Antonio Saucedo Sánchez, el que fuera la pasada temporada técnico del Villa del Río Club de Fútbol, que este año llegó a tierra del Alto Guadiato para sustituir al cesado Agustín Navas Chabeli con el objetivo de lograr la permanencia y al final Saucedo, que ha logrado su objetivo con el conjunto del Alto Guadiato. Escuchamos las declaraciones del técnico peñarriblense. José Antonio Saucedo, buenas tardes. ¿Qué pasa, Franmi? Buenas tardes. ¿Valoración del partido? Bueno, el partido ya ha hecho honor a la altura de competición que estamos, ¿no? Partido que estábamos ya casi pidiendo a ambos equipos que acabase lo más pronto posible. Y bueno, pues 0-0, no se ha visto tampoco un fútbol vistoso. Igual emocionante en algunos minutos, pero viendo que tampoco nos han jugado mucho ambos equipos. Nosotros veníamos con la intención de ganar por intentar en estos dos últimos partidos
apurar las opciones, que eran, pasaban por sumar los 6 puntos para terminar noveno y poder jugar la Copa, pero no ha podido ser. Y aquí se pone fin, hoy sí ya, pase lo que pase, con la permanencia asegurada. Lo has definido tú a la perfección, ¿eh? El clásico partido de final de temporada. Sí, además con el día que ha hecho, no, de calor, la tormenta del calentamiento ha hecho que haga más bochorno si cabe. Ya te digo, ya llegamos un poco con el almacén de energía un poco justito, y se ha notado, ¿no? Se ha notado, y bueno, al final era un poco ya así, cuestión de querer hacernos daño un equipo y otro, esperando que terminara. Analizando un poquito más profundamente el partido, hemos visto, dando una pequeña más sensación de equipo, el Peñarroya. Bueno, pues te lo agradezco. La verdad que agradecer que diga eso del equipo que yo dirijo. No estoy muy contento con la imagen que hemos podido dar. Bueno, siempre que no gana, uno no se va 100% feliz. Pero bueno, por otro lado, pues, como te decía, ¿no? Siempre sumar fuera siempre es difícil. Hacerlo además en un campo tan complicado como este del Carpio, ¿no? donde Guillermo y su equipo de trabajo siempre hacen buenas propuestas de fútbol, pues añade un poquito más, ¿no? ese honor, ¿no? de sumar fuera. Pero no lo he visto yo redondo, quizá por eso que hablábamos antes, ¿no? Por el calor, por la situación, por la altura de temporada que estamos, porque no hay ya mucho en juego, y al final eso es normal y hace que el futbolista pues baje un poquito el rendimiento. Tiras de clásico, y así es. Cuando no se puede ganar, por lo menos no perder es importante. Pues mister, se puntúa en este campo complicado como el Carpio, y vaya papelita para de Pío con Liguero, Almodóvar en casa. Bueno, es bonito, ¿no? Ya te digo que lo importante es que tuviéramos el objetivo prioritario del club, ¿no? Que era la permanencia, está conseguido con creces, y eso pues ya te hace afrontar el partido con esa relajación o tranquilidad, no más que relajación, tranquilidad, ¿no? De saber que el deber cumplido, ¿no? O por otro lado, bueno, recibimos al Almodóvar, que pase lo que pase, ya es campeón, habrá que hacerle los honores que merecen, porque creo que ha sido un justo campeón. Y esperar a que termine con un bonito espectáculo en casa para poner el epílogo final, no es el lacito a la temporada, luego ya vendrá tiempo de analizar, de valorar y bueno, pero sobre todo ahora acabar con buenas sensaciones en casa para despedir la temporada, y sobre todo eso, agradecer a la afición de Peñarroya que han estado ayudándonos durante toda la temporada y que ha sido un jugador más para conseguir este objetivo que habíamos hablado antes de la permanencia en primera. Bueno, mister, muchas gracias por atendernos y buen trabajo. Gracias a ti siempre, Frami, y te deseo un futuro tan, tan, tan bueno como cronista como el de tu padre. Hola, yo creo que lo mejora, por lo menos más guapo. 'Tis las palabras de José Antonio Saucedo, de nuestro buen amigo, al hacerle una pequeña corrección, y es que el Almodóvar del Río Club de Fútbol no ha sido el campeón, ha sido el líder de la fase regular, pero según indica la propia normativa federativa, el campeón de liga y el que conseguirá el consiguiente ascenso será el vencedor del playoff final. Sí, es verdad que el conjunto carbulense, como líder de la fase regular, afronta este playoff con el factor campo a su favor. Pero insisto, todo por dilucidar. Recuerden, semifinales, partido a ida y vuelta, con la vuelta en el equipo mejor clasificado. Por ejemplo, en esta jornada, a día de hoy, pues las semifinales serían Montalbeño, Almodóvar del Río y Atlético Villanueva, Palma del Río, en ese orden, la vuelta en los campos, en los equipos nombrados en segundo lugar, y la final sí sería en campo neutral, y al parecer, aunque no hay oficialidad todavía al respecto, pero no es menos cierto que suena con fuerza un estadio y no es otro que el Estadio Ciudad de Lucena. Por su capacidad, por sus dimensiones, por sus condiciones, la verdad que es de sobra el mejor campo de nuestra provincia.
Bueno, pues había que recabar también la, la opinión de Guillermo Sánchez Galán, de el técnico adamuceño entrado al Carpio. Lógicamente satisfecho, su equipo ha logrado el objetivo de la permanencia. Además de lograr la permanencia, había un sentimiento generalizado de intentar ocupar la plaza más distante del descenso posible, caso de que exista una posterior complicación, caso del descenso de equipos de categoría superior. Recuerden que ese condicionante queda bien marcado en la normativa, que el número de descenso ahora mismo son dos equipos, en este caso ya están confirmados, el conjunto del Aguilarense Fútbol Club y de la Unión Deportiva Sur, pues desgraciadamente para ellos militarán la próxima temporada en Segunda Andaluza, pero insisto, caso de que hubiera algún descenso de algún equipo cordobés de la categoría superior, en este caso División de Honor Senior, pues podría incrementarse ese número de descenso. Por eso es tan fundamental no solo esquivar la 16ª y la 15ª plaza final, que son las que otorgan el descenso, sino incluso si la 14ª la esquiva uno, pues mejor que mejor para sus intereses, caso de una posterior complicación. Escuchemos al técnico carpeño, escuchemos a Sánchez Galán. Guillermo Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Fermín. ¿Valoración del partido? Bueno, yo creo que ha sido un partido como ha dictaminado el resultado, ¿no? Yo creo que ha sido un partido muy, muy igualado. Un partido que los dos equipos también hemos dado ya muestras de cansancio, hacía mucho, mucho calor, ya esta temperatura se va notando. Y ya te digo, creo que ellos quizás han tenido un poco más el balón, tanto el primer tiempo como el segundo. Creo que sobre todo la primera parte sí es verdad que creo que ellos han sido superiores. Sobre todo en el dominio del balón, pero bueno, creo que nosotros lo hemos equilibrado en la segunda parte con ese esfuerzo extra, esas ganas, ese intentar cerrar más los espacios y a partir de ahí pues conectar con los jugadores adelantados. Lo hemos intentado y bueno, hemos tenido las ocasiones finales y por desgracia pues no han entrado. Coincide exactamente igual que Saucedo, el partido típico de final de temporada donde ya los equipos llegan listos, sin ir más lejos Águila nos ha presentado Villa del Río y la mayoría están deseando que acabe la liga. Sí, bueno, a ver, puede ser, hay cosas distintas, por ejemplo el caso de Águila, pues bueno, no se jugaba ya prácticamente nada y quizás pues, diría pues me vale lo mismo ir que no ir al partido, pero en nuestro caso nosotros, se lo he dicho a los jugadores, que queríamos competirlo, queríamos sacar los tres puntos para intentar escalar esas posiciones más adelantadas, pero bueno, son partidos que salen. Quizás nos hubiese gustado tener otro partido que el último partido aquí en casa, pero bueno, ya te digo, yo creo que el equipo ha hecho un buen trabajo, sobre todo la segunda parte. La primera parte hemos estado un poco más o menos intenso en este caso. Pero bueno, en la segunda parte el equipo ha sacado esa garra, esa casta y nos ha dado para competir hasta el final y tener la opción hasta el final. Pues sí, un Carpio serio en defensa, pero quizá le ha faltado algo más de profundidad ofensiva. Sí, a ver, que ten en cuenta que nos faltan jugadores muy importantes de medio campo para adelante. La baja de Kiko para nosotros es fundamental, ese enganche que tenemos en esa media punta y el que nos marca un poco la diferencia en la zona de arriba, pues se nos nota. La baja de Montero por temas laborales también se nota. La baja, bueno, ya no la baja, sino que tenemos a Frank que está con molestia desde hace tiempo, Cristian igual, Juan esta semana también ha estado prácticamente entre algodones y es normal, es que cuando no tienes esa frescura arriba o jugadores esos que te marquen esa diferencia, pues pasa como pasa hoy, tener esas dos o tres ocasiones al final que podemos materializarla y si no es así, pues hacernos fuertes atrás. Bueno, un punto que suma el Carpio y la próxima semana cerrará la liga visitando Tierra Ajera contra el Montalbeño. Sí, la última semana, pues el último partido. En campo de Montalbán quizás no sea el campo más propicio para ir al final de temporada, porque se va a estar jugando el meterse entre los cuatro primeros. Pero ya te digo, nosotros iremos a competir como lo hemos hecho hasta 29 jornadas. La última no va a ser diferente. Iremos con lo que tengamos, que seguramente vamos a tener la convocatoria llena, como ha sido prácticamente todo el año. Y si no está alguno por tema de lesión o algo, pues estará otro que tenga que salir a dar la cara y ganarse esos minutos. Pero bueno, cerramos esta temporada allí en Montalbán. Tenemos 35 puntos actualmente.
y bueno, iremos con todas las ganas del mundo de intentar sacar algo positivo de allí. Pues Guillermo, muchas gracias por atendernos y buen trabajo realizado también. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ahí quedaban las palabras del técnico carpeño del Carpio Club de Fútbol, ¿no? Y no lo hizo Franmi en la entrevista, pero sí es verdad que luego, charlando un poco ya de manera distendida a la finalización de la entrevista y del partido, ya a la hora de venir, ¿no? Pues lógicamente, llegando esta etapa de la competición, donde las competiciones terminan, pues obligatoriamente hay que empezar a preguntarle a los técnicos qué proyectos o qué tienen en mente cara a la próxima temporada, ¿no? Y la verdad que nos sorprendió un poco lo que nos comentaba fuera de micrófono Guillermo. Al parecer, después de tres temporadas ya en la fila del Carpio, en las que ascendió el equipo a primera andaluza y en la que lo ha consolidado en la categoría, el trabajo está hecho, pues más o menos considera que quizá haya cerrado una etapa en el conjunto carpeño, ¿no? Fue una noticia que obligatoriamente se la tenemos que comentar, estar ahí, ya habrá tiempo para analizarla, para charlarla con el protagonista de manera más clara y de manera distendida, pero insisto, fue algo que nos sorprendió, que posiblemente el técnico de Adamuz pues no continúe la próxima temporada en las filas del Carpio Club de Fútbol. Antes, recuerden la cita que tiene el conjunto carpeño el próximo domingo, un partido trascendental no para ellos, pero sí para su rival, ya que visitan, como acaban de oír, el nuevo Calvario de Montalbán, para enfrentarse al Club Deportivo Montalbeño, un partido trascendental clasificatoriamente hablando. El Montalbeño ahora mismo es cuarto clasificado. Esa última plaza del playoff se la van a disputar dos equipos en 90 minutos, el propio Montalbeño y el Ciudad Jardín, el conjunto de Poniente, de la capital cordobesa, ¿no? Ahora mismo el conjunto de Montalbán pues cuenta con la ventaja de tener tres puntos más en la tabla clasificatoria que su rival. Los dos juegan en casa, Montalbeño el Carpio, Ciudad Jardín Lucecor, los dos partidos horario unificado, domingo 12 de la mañana. El Montalbeño con un simple empate pues sería matemáticamente equipo de playoff. Eso es lo que ocurre. Y referente a la parte de abajo, pues ya lo dijimos, que se han cerrado ya el segundo inquilino en el vagón del descenso. Aguilarense lo tenía hecho ya desde hace algunas semanas y esta semana ha caído la Unión Deportiva Sur en un partido trascendental que se disputaba en el Juan Cortés de Belme, un partido a cara cruz, porque entre el que saliera derrotado pues se complicaría enormemente su futuro. En un partido, en un duelo directo entre dos equipos implicados en esa zona agónica de la tabla clasificatoria, y el triunfo 3-1 del conjunto del Belmezano, remontada incluida, porque al descanso ganaba el conjunto de la capital cordobesa, pues le permite un poco ya sumar tres nuevos puntos, ascender hasta los 30 puntos en la clasificación, 5 de ventaja con respecto al sur, quedan 3 por disputarse, con lo cual en la parte de abajo queda todo absolutamente dictaminado cara a la jornada final. Y recuerden que, hablando del sur, será la última salida o el último partido del Villa del Río Club de Fútbol, aunque un partido absolutamente intrascendente, porque, como hemos dicho, el sur, desgraciadamente para ellos, perdió la categoría, se consumó su descenso, mientras que el Villa del Río, tras su previsible triunfo en los despachos ante el Aguilarense, pues logra su objetivo, su segundo objetivo. El primero era la permanencia, el segundo pues era
asegurar su participación la próxima temporada en la Copa de Córdoba. Y digo que el partido se va a dilucidar en los despachos porque, como le hemos comentado a todos ustedes en la entradilla del programa, pues el Aguilarense Fútbol Club no se presentó en las instalaciones deportivas de Villa del Río. Al parecer, el bueno de su delegado, Fernando Bonilla Berlanga, se puso en contacto con la directiva villarrense para decirle los motivos de que le obligaban a no desplazarse, la falta de efectivos, la falta de jugadores. Tan solo 8 respondieron a la citación que hizo el técnico y, claro, e incluso se dio la curiosa circunstancia de que los 2 guardametas, uno por sanción y otro por un compromiso familiar, pues tampoco estaban disponibles, ¿no? Así que optaron por no viajar, por no desplazarse, y lógicamente pues el árbitro del encuentro, que por cierto hubo un cambio de designación a ultimísima hora, porque al principio el árbitro designado para este partido era Rafael Muñoz Martín, el árbitro que había dirigido ese Villa del Río, el Carpio, de la segunda vuelta, pues fue sustituido por una indisposición repentina por Antonio María Punta Salva, ¿no? El colegiado que cuando llegó la hora pertinente, pues cerró el acta, recabó la incomparecencia del equipo visitante, y así que el comité de competición, en su reunión de este próximo miércoles, pues dictaminará lo que marca el reglamento, ¿no? Y es que como no hay una justificación a esa incomparecencia, pues dará el partido por vencido al Villa del Río Club de Fútbol con un marcador de 3-0, mientras que el Aguilarense, además de ver perder este partido, recibirá un castigo añadido de 3 puntos de su sanción federativa y, lo que es más doloroso, pues una fuerte multa económica que puede rondar los 300 euros por esa incomparecencia, ¿no? Desgraciadamente parece ser algo habitual en los últimos años aquí en Villa del Río, porque estaba comentándolo el día del partido con mi hijo Franmi, que desde la temporada 2009-2010, esa última jornada, quiero recordar que el Castro del Río no se presentó a jugar el partido aquí en Villa del Río. Posteriormente, hace también unas 4 o 5 temporadas, en esa última jornada, el Egabrense tampoco se presentó a jugar su partido aquí en Villa del Río, e incluso hubo una jornada intermedia en esta primera senior de hace algunas temporadas. Tendría que tirar uno de archivo personal para recordar que también hubo una incomparecencia, en este caso del Vespertina, el perro verde, del equipo de la localidad de Hornachuelos, ¿no? En fin, la verdad que al final, satisfacción en el momento que se confirmó la incomparecencia del rival, satisfacción en el bando del Villa del Río. Ahí están las imágenes de los jugadores en vestuario celebrando el pase o la clasificación matemática para la Copa de la próxima temporada. Una copa en la que entran a formar parte de ella, o la que participan en esa fase provincial, los 8 primeros clasificados de la liga. Por eso el Villa del Río ya tiene como mínimo asegurada la octava plaza, ahora mismo es 7º, con lo cual esa fue la alegría, bueno, alegría que motivó que incluso Miguel Ángel Morales tuviera que pasar por la ducha, que incluso al bueno de Juan Romero, al delegado también, e incluso por ahí estaba mi hijo Franmi también cubriendo el partido, también fue víctima de la broma. La verdad que síntomas de alegría, y algunos pues nos escapamos porque por nuestra experiencia y por nuestro oficio pues supimos dónde nos deberíamos estar en ese momento justo. Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos comentaba el árbitro del encuentro, ¿no? Antonio María Punta Salva, el colegiado del encuentro, referente a esa normativa o al procedimiento que se debe hacer cuando existe una incomparecencia de alguno de los equipos que contienden en un partido. Escuchamos las palabras del colegiado.
¿Cómo se actúa en estos casos de incomparecencia de un equipo? Pues en estos casos referiremos hasta lo ocurrido y la federación pues pondrá la sanción permanente hacia el club. ¿Y cuál es el plazo legalmente marcado por la normativa para esperar al equipo contrario? Pues más o menos de 20 minutillos, media hora aproximadamente. Hasta el momento vosotros lo que sabéis es por la directiva local que el equipo ya del Aguilarense Fútbol Club ha comunicado que no viaja, ¿no? Correcto. Nos ha informado el club, el delegado del Aguilarense ha informado al club de Villa del Río. Con lo cual, a esperar un poco, redactar el acta y vuelta para atrás para casa, ¿no? Correcto. Y ya está. Y a volver a casa. Sigue el partido. Bueno, pues ahí quedaban las palabras del colegiado, que también lógicamente se vio afectado en la parte que le toca por esta incomparecencia, porque lógicamente a la hora de abonarse su emolumento, pues lógicamente como no ha dirigido, no ha arbitrado el partido, pues lógicamente eso se quita del recibo arbitral y en este caso pues lo único que recibiría son los gastos de desplazamiento y demás. Bueno, pues había que recabar la opinión de un hombre satisfecho y feliz, porque lógicamente llegó al Villa del Río en la jornada 9, con el equipo situado en la última posición de la tabla clasificatoria, con una permanencia que se veía muy, 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 muy lejos. Y en aquella época, bueno, si la permanencia se veía lejos, imagínense ustedes la posibilidad de entrar en Copa de Córdoba, ¿no? Un trabajo serio, un trabajo involucrado en el que todos han formado una piña, directiva, plantilla, cuerpo técnico, y en el que el equipo pues no se ha venido abajo incluso cuando ha habido malos momentos a nivel general, porque la competición pasa factura y vienen derrotas y vienen tropiezos, y hay que saber digerirlo, y cuando llegan también pues situaciones personales adversas, como en este caso es la que le ha tocado vivir a Miguel Ángel Morales por ese problema cardíaco, que estamos a espera de que se solucione en el quirófano. Escuchemos la palabra de Miguel Ángel Morales Cáceres, el técnico del Villa del Río Club de Fútbol. Miguel Ángel, desenlace absolutamente inesperado. Sí, segunda vez. Sí, bueno, triste. Triste porque yo creo que hoy el equipo tenía mucha ilusión de poder terminar la competición en nuestro partido en casa ante nuestra afición, con un objetivo claro, que después de los resultados que se habían dado en la jornada de ayer, del jueves y la de esta mañana, era ganar para conseguir matemáticamente el objetivo, ¿no? Que era clasificarnos para que la temporada que viene el Villa del Río pueda jugar la Copa de Andalucía. Y la verdad que, bueno, pues yo creo que era la primera vez desde que yo estoy de entrenador que me sucede esto, que un club no se presenta en partido. Y algo muy triste en un equipo que tú conoces bien porque ha formado parte de tu trayectoria deportiva, un equipo de la historia, de la regambre y de la tradición del aguilarense. Sí, y no sé, eso al final creo que se lo tendrán que hacer mirar, tendrán que sentarse. Habrá que tomar responsabilidades, asumir, deben de tener consecuencias, pero yo creo que sobre todo la imagen de Aguilar, del aguilarense, de Fernando Bonilla, que yo conozco a Fernando Bonilla personalmente, y es una persona que lleva allí toda la vida, que vive el fútbol con pasión, y yo creo que debe de estar pasando un mal momento en no poder tener a una plantilla o a unos ciertos jugadores para poder venir a jugar el partido. Al final, como bien ha dicho, presumiblemente el comité de competición le dará los puntos al Villa del Río. Con esos 3 puntos el Villa del Río asegura la Copa de Andalucía. Mister, triple enhorabuena, ¿no? Bueno. Permanencia y consecución del segundo objetivo, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Vaya. Allá por la jornada 10, cuando llegaste. Vaya, pues sí, mira, se pone los pelos de punta, ¿eh? Porque la verdad que cuando llegamos y
bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Lo que nos encontramos, el panorama que nos encontramos en ese momento y dónde estaba situado el equipo y un poco la sensación que se vivía dentro del vestuario, por parte de directiva, afición. Entonces, pues, pensaba lo peor, ¿no? Pero yo creo que, bueno, en el vestuario se lo he dicho a los futbolistas antes de vestirnos y antes de saber lo que iba a ocurrir, ¿no? Que hoy para nosotros tenía que ser un día especial y yo creo que hoy han demostrado, pues durante el tiempo que yo he estado aquí, hasta el día de hoy, han demostrado ser profesionales como nadie, desde el primer día hasta el último, en todos los entrenamientos, en todos los partidos, con todo lo que ha ocurrido, ¿no? Que ya sabemos, ida y venida de jugadores, muchos juveniles en muchos momentos, sanciones, pero da igual, el que ha aparecido a cada entrenamiento, el que ha aparecido a cada partido, siempre ha defendido el escudo del Villa del Río como nunca y como nadie, ¿no? Entonces yo creo que mi parte del cuerpo técnico es mi momento para darle la enhorabuena a la plantilla, para darle la enhorabuena a uno por uno, ¿vale? Orgullosísimo del trabajo que han estado haciendo, la consecución de dos objetivos de los tres. El tres era intentar estar en unos playoffs que se veía una utopía y era muy complicado por tanta diferencia de puntos, pero que yo creo que al final el poder conseguir también estar en Copa, yo creo que se le puede dar de notable sobresaliente al equipo. Al final tú has felicitado a tus jugadores, pero tus jugadores te le han hecho pagar, no tienen vergüenza y han metido a su entrenador bajo la ducha. Que no tiene vergüenza el que tiene detrás tuyo, ese es el que no tiene vergüenza. Y es el primero. Yo, el primer día que entró conmigo... Me siento baratado. Yo la tuve con él. Porque sí. Pues tiene una boca muy mala. Pero hay que reconocer que tiene que estar en el Villa del Río. Si le cogen cariño al animal, no se me va a caer a mí en el té. Sí, es que sí, se hace, carajo. La verdad que no me lo esperaba. La verdad que me ha pillado fuera de juego total. Pero bueno, aquí está la prueba. Fernandito. Acaba de decir que Luis tiene que estar en Villa del Río. ¿Y Miguel Ángel? Miguel Ángel, yo creo que todo depende de la directiva y del proyecto. Sobre todo el proyecto. Porque yo lo que sí tengo claro es que si Miguel Ángel Morales es continuo en Villa del Río es para darle continuidad al proyecto que no se acaba hoy, se acaba la semana que viene, que lo vamos a intentar estar lo más arriba posible, y si podemos quedarnos sextos nos vamos a intentar quedar sextos, que eso lo tengo clarísimo, pero si no, estamos ya con el objetivo cumplido. Y yo creo que se ha comenzado un proyecto que a lo mejor nadie esperaba, pero que yo creo que hay que darle continuidad, y hay que darle continuidad con el grueso de la plantilla. Está claro que si queremos conseguir objetivos más altos, cada la temporada que viene, hay que reforzar plantilla, hay que cambiar cosas, empezar desde cero con otra estructura, pero yo creo que la base y el grueso de la plantilla tienen que continuar. Entonces, una vez que el directiva, presidente, y hablemos a ver qué es lo que piensan, tengo claro que sí. ¿Pero ahora mismo no ha habido ningún decreto de intenciones? Sí. Estamos hablando y las dos partes vamos por el buen camino. Ya está. Lo que pasa es que, bueno, todavía hay que terminar de cerrarlo, porque yo, verdad que yo le he dicho, y es cosa mía, porque las cosas como son por parte de la Junta Directiva, el camino ellos tienen la... ya me han comunicado, ¿no?, que es la continuidad. Pero yo, verdad que yo le dije a Fabián que yo quería, si no terminar la competición antes de tomar una decisión, por lo menos a ver si conseguíamos algunos de los objetivos, ¿no? Entonces el de la salvación ya se ha conseguido y ahora el de la Copa pues también. Entonces, bueno, pues ya en esta semana que viene pues yo creo que saldremos de duda y espero que sea por un buen camino. Bueno, la próxima semana, como bien has dicho, aquí no se relaja nadie, ¿no? Hay que intentar sacar tajada en el sector sur. Sí, bueno, sobre todo por lo que te digo, por terminar bien la competición y porque bueno, no es lo mismo acabar octavos que sexto y de cara a todo el mundo, ¿no? Que yo al final también lo que quiero es que el aficionado pues se quede con esa gana, ¿no? Que empiece pronto otra vez a rodar, que vuelvan a ver al Villa de Río en el verde y que vengan ilusionados desde primera hora y que la temporada que viene, si todo sale, pues nada, intentaremos estar lo más arriba, y si no estoy yo, pues sí, está claro que le voy a desear lo mayor de la suerte al Villa de Río en los próximos años. Y ahora ya está el segundo objetivo cumplido y ya así es más relax,
sí que es verdad que quería darle las gracias a Fabián Cabrera, a toda la junta directiva, a ti personalmente, a Franmi, a Paco, a Gaitán, que no está, y a las 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 personas o aficionados que he tenido el gusto de poder encontrarme por la calle y demostrarme su cariño, ¿no? Tanto en la calle como en cada partido cuando el Villarreal ha jugado. Es de agradecer y que de verdad que ha sido o es un lujo para mí poder ser el entrenador del Villarreal y muchas gracias por todo. Mister, el sentimiento es recíproco. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues ahí quedaban las palabras de Miguel Ángel Morales, que en las últimas palabras, sinceramente, viéndola o oyéndola una aquí en directo por el pinganillo, sonaban a despedida. Hombre, yo particularmente, hacer un breve comentario. Hay una máxima en el mundo del fútbol, que tanto a veces la gente que estamos ligados a los medios de comunicación tenemos que tirar mucho de tópicos, ¿no? Y ya saben ustedes que el lenguaje futbolístico tampoco es un lenguaje excesivamente rico, ¿no? Entonces tiene uno que tirar de esos tópicos, ¿no? Recuerden ustedes, como el que decía en la entrevista con Saucedo, mi hijo Franmi, ¿no? Cuando no se puede ganar, lo principal es no perder. Bueno, pues hay una máxima en el mundo del fútbol que dice que cuando las cosas funcionan, mejor no tocarlas. Y el trabajo que se ha realizado en esta segunda etapa de la temporada, digo porque una primera etapa en la que a José Alberto Fría, al técnico de Andújar, con toda la buena voluntad que puso y todo el trabajo que puso, que no se le puede denegar, pero o no dio con la tecla o los resultados no le acompañaron, la verdad que Miguel Ángel Morales llegó y le dio por completo la vuelta al equipo como si fuera un calcetín. Y ahí han estado sus resultados, y han estado sus objetivos, y ahí está su trabajo, ¿no? Yo creo, insisto, que a buen seguro la Junta Directiva del Villa del Río Club de Fútbol serán consecuentes, y en próxima fecha pues se dará confirmación oficial a algo que pide la afición, que no es otro que la continuidad de Miguel Ángel Morales en el banquillo del Villa del Río Club de Fútbol cara a la próxima temporada. Lógicamente, siempre habrá tiempo de trabajar, de intentar mejorar, porque lógicamente la intención de todo, cuerpo técnico, directiva, club, es seguir creciendo. Ese es el objetivo, sin lugar a duda. Y en resumen, pues fenomenal el trabajo del técnico capitalino. Y ahora, pues, vamos a recordar los marcadores correspondiente a la jornada 29 dentro de esta primera andaluza senior cordobesa, que fueron los siguientes: Peña Los Leones de Pozo Blanco 0, Ciudad Jardín 4. El partido Villa del Río Aguilarense no se disputó por incomparecencia del equipo de Aguilar de la Frontera. Belmezano 3, Sur 1. Almodóvar del Río 6, Bujalance 0. El Carpio 0, Peñarroya 0. Casto del Río 2, Montalbeño 3. Palma del Río 2, Villanueva 0. Y Lucecor 1, Parque Cruz Conde 1. La clasificación de la categoría, a falta de una jornada para terminar, queda de la siguiente manera. Primero líder, Almodóvar del Río, 77 puntos. Segundo, Palma del Río, 65. Tercero, Villanueva, 60. Estos tres equipos tienen ya plaza de playoff segura. La cuarta plaza la tiene Montalbeño con 56 y quinto Ciudad Jardín con 53. Estos dos equipos se lo juegan todo por el todo en los últimos 90 minutos. A partir de ahí, sexto Bujalance, 40 puntos. Séptimo Villa del Río, 40 puntos. Octavo Lucecor, 38. Noveno Parque Cruz Conde, 36. Décimo Peña Los Leones, 35. Décimo primero El Carpio, 35. Décimo segundo Peñarroya, 34. Décimo tercero Belmezano con 30. Décimo cuarto Castro del Río con 30. Y ya matemáticamente descendidos, décimo quinto puesto para la Unión Deportiva Sur con 25 puntos. Y décimo sexto el conjunto del Aguilarense, que presumiblemente
pues verá los 12 puntos reducidos a hasta los 9 por los 3 puntos de sanción que le pondrá el comité de competición en su reunión de esta semana. Y terminamos la primera andaluza pues haciendo una breve reseña del partido intrascendente que disputó la agrupación deportiva Fútbol Base Bujalance en la ciudad del Castillo, en Almodóvar del Río. Un partido que se saldó con una derrota contundente del equipo que entrena Miguel Ángel Moyano Yedres, que acudió a la cita pues muy mermado, con muchísimas bajas, y prácticamente, como le hemos dicho en la entradilla de nuestro programa, una convocatoria de 14 jugadores, en los cuales tan solo había 8 del equipo senior, ¿no? Los otros 6 jugadores pues fueron 5 juveniles: Álvaro, Juan Chocero, Jesús de la Rosa, Juan Carlos y Adrián, y un cadete como es Pedro Vacas. Así que la verdad que cumplieron el expediente de la mejor manera posible. Numerosas ausencias, bueno, pues imagínense ustedes, la lista es interminable, comenzando por Almirón lesionado, Raúl Domenech lesionado, Rojas sancionado, Mesa sancionado, Alex Moreno sancionado, Jaime lesionado, Marco por motivos laborales, Celso por trabajo, Manu Romero por trabajo, Rafa Gómez y Jesús Barbecho con permiso, Manu Reina por motivos personales, Juan Ángel también, en definitiva. Tremendo el número de ausencias que hubo en el equipo y que, más que mirar la formación inicial que tuvo que sacar Miguel Ángel Moyano Yedre, entre lo que lo más destacado fue que el juvenil, el portero Álvaro, tuvo que salir como jugador de campo, pues la verdad es que yo lo miraba desde el otro prisma. Imagínense ustedes qué equipo podía alinear el Bujalance con las bajas que tenía, ¿no? Pues un equipo que podía ser Raúl, Celso, Rojas, Jaime, Manu Romero, Almirón, Manu Reina, Alex, Mesa, Barbecho y Juan Ángel. Imagínense usted la ausencia, demasiado hicieron los chavales, la verdad, que cumplieron perfectamente el expediente ante un conjunto como el Almodóvar del Río, líder intratable, que en su casa pues no ha cedido ni un punto, y un partido en el que los bujalanceños aguantaron escasamente media hora, ya que antes de esos 30 minutos pues ya vencía el Almodóvar por 2-0, con 2 goles de Alfonso Gutiérrez, y en la segunda parte pues el delantero de Posada, Miguel Ángel, lograba otro doblete, y cerraban la cuenta Ricky y Joaquín para el conjunto carbulense. Era cumplir el expediente, era el objetivo, y ahora pues cara a la última jornada, pues el Bujalance, el único atractivo que tiene, el único que se juega el conjunto bujalanceño, bueno, pues en esa jornada final intentar mantener la sexta plaza, una sexta plaza en la que actualmente es del conjunto verdinegro, 40 puntos, pero es que el Villa del Río le ha igualado en la séptima con el mismo número de puntos, ¿no? Con lo cual el objetivo ahora mismo pues, es intentar por lo menos acabar por delante, o por lo menos mantener esa competición, o por lo menos, como yo decía, ser el primero de la otra liga, porque lo que está claro es que los otros 5 equipos que han estado por arriba han jugado otra competición. El Bujalance se desfondó en esta fase final, por eso perdió toda chance de meterse en playoff, y por tanto pues tiene que conformarse con ese mal menor de volver a disputar la próxima temporada una Copa de Córdoba, en la que recuerden que ha sido finalista en categoría provincial. Seguimos hablando de fútbol senior, pero bajamos un escalón en el fútbol y nos adentramos con la segunda andaluza de Córdoba. Antes de nada, pues decir que ya se han finalizado las competiciones tanto en el grupo primero como en el grupo tercero, y ya el grupo segundo terminó hace ya algunas semanas, y ya tenemos los 3 equipos que la próxima temporada serán rivales de Carpeño, Bujalanceño y Villarrense en la primera andaluza. En el grupo segundo ya ascendió el Apademar, de la capital cordobesa, de la barriada de Fátima. En el grupo primero ascendió ayer el Córdoba Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, de Carlos González. Y en el grupo tercero ya lo había hecho también
el Club Deportivo La Descarga de Pozo Blanco. Así que estos tres equipos militarán la próxima temporada, o se han ganado el derecho a militar la próxima temporada en la primera de las categorías senior de nuestro fútbol. Mientras que se está disputando la Copa Diputación de la misma categoría, una competición que ha tenido poco atractivo para los equipos, porque de hecho tan solo hay cuatro equipos participando, y entre ellos el Atlético Montoreño. Un Atlético Montoreño que la jornada de ayer lograba su primer triunfo tras imponerse por 4-3 al conjunto de Fuente Palmera. Los goles de Alfonso Huecas, de Domingo Lara, de Juan Lara y de Dani Leiva, pues le otorgaron los tres puntos al conjunto de Montoro, que aún así afronta las dos últimas jornadas en la última posición, pero con opciones de recuperar. Digo esto porque están los tres equipos situados, los cuatro equipos, en un margen de tres puntos, ¿no? Miralbaida 7 puntos, Palomera y Fuente Palmera 6, Montoreño 4. El Montoreño esta próxima semana visita Córdoba Capital para enfrentarse al Miralbaida y terminará la liga en casa en el Juan Francisco Soriano Castilla Chupi frente al conjunto del Palomera Naranjo. Bueno, pues cerramos capítulo del fútbol senior, hacemos un pequeño alto y nos adentramos en el mundo del fútbol formativo, en el fútbol de los más pequeños, en ese bloque que bautizamos con el nombre de La Cantera. Ópticas Alta Visión, en Villa del Río, Bujalance y ahora también en Adamuz. Tu óptica cercana y de confianza, porque disfrutar de una buena vista y audición no tiene que ser un lujo. La mejor atención en optometría y audiología con Alta Visión y Alta Audición. Incluimos gratuitamente todas las pruebas necesarias para detectar cualquier tipo de disfunción visual o auditiva, y para ello dotamos nuestros centros con la última tecnología. Ópticas Alta Visión, en Villa del Río, Bujalance y ahora también en Adamuz. Bueno, pues lo prometido es deuda, nos adentramos en el bloque dedicado a La Cantera, donde recordamos resultados y clasificaciones de todos los equipos de fútbol formativo de la comarca del Alto Guadalquivir. Recuerden que ya hay algunos que han dado por concluidas sus respectivas competiciones. Comenzamos, categoría juvenil, tercera andaluza, jornada 27, Villa del Río 0, Montalbeño 1 y Apademar 6, Bujalance 0. Octava plaza para el Villa del Río, 34 puntos, decimocuarto con 16, los de Bujalance. Categoría juvenil, cuarta andaluza, grupo 3, Copa Diputación, jornada 4. Alqueola Los Ángeles, 2, Montoreño, 1. Abejoe, 1, Villafranca, 3. Descansó el Carpio. Líder, Villafranca, 10 puntos. Segundo, el Carpio, con 7. Cuarto, Abejoe, con 1. Quinto, Montoreño, con 0 puntos. Categoría cadete, tercera andaluza, jornada 27. Ciudad Jardín 4, Villafranca 1. Tercera plaza, 50 puntos para los de Villafranca. Categoría cadete, cuarta andaluza, grupo 4, jornada 25. Paco Pradas 4, Bujalance 5. Alcolé Los Ángeles 3, Cañete 1. Villa del Río 6, Racing de Córdoba 0. Y el Carpio 6, Miralbaida 1. Descansó el Atlético Montoreño. La clasificación deja a Bujalance segundo con 55 puntos. Quinto, Villa del Río, 42. Sexto, El Carpio, 41. Séptimo, Montoreño, 33. Y quedaría en la decimoprimera posición Cañete con 15 puntos. Categoría infantil, tercera andaluza, jornada 27. Villa del Río, 2. Bujalance, 2. Decimotercera posición para Villa del Río, 16 puntos. Sexto, Bujalance con 42. Categoría infantil, cuarta andaluza, grupo cuarto, jornada 24, San Lorenzo 1, Al-Ándalus de Montoro 6, y jornada 25, Apademar 2, Al-Ándalus de Montoro 0,
AFE Córdoba 2, Montoreño 4, Córdoba 0, El Carpio 4, Bujalance 1, Primer Toque Javi de la Torre 1, Alcázar 3, Abejoe 4. Clasificación, tercera plaza para El Carpio 55 puntos, quinto Abejoe 48, sexto Montoreño 46, noveno Al-Ándalus de Montoro con 30, decimoprimero Bujalance con 19 puntos. Categoría Alevín, tercera andaluza, grupo 2, jornada 25. Abejoe, 2, Salvador Allende, 2. Montoreño, 8, Juanín y Diego, 7. Partido Posadas Bujalance, aplazado. Don Bosco, 1, El Carpio, 4. AFE Córdoba, 8, Villa del Río, 4. Y Paco Pradas, 2, Villafranca, 6. En categoría Alevín, cuarta andaluza, grupo 4, jornada 26. Villa del Río, 3, Salvador Allende, 7. Don Bosco 1, Cañete 6, Juanín y Diego 7, El Carpio 3, Granadal Figueroa 10, Abejoe 2, Córdoba Cruz de Fútbol 2, Montoreño 2. La clasificación deja Cañete, segundo 65 puntos, sexto Villa del Río 38, octavo El Carpio 32, decimoprimero Montoreño 23, decimocuarto Abejoe con un solo punto. En categoría Alevín, cuarta andaluza, grupo quinto, jornada 26, Montoreño 1, Salvador Allende 7. El equipo de Montoro, decimosegunda plaza, 23 puntos. Categoría Benjamín, segunda andaluza, jornada 28. Montoreño 7, Lucecor 1. Novena plaza, 27 puntos para los de Montoro. Categoría Benjamín, tercera andaluza, grupo 2, jornada 26. Juanín y Diego 5, Villa del Río 5, Juanín y Diego 2. Villa del Río se queda en las puertas del ascenso, cuarta plaza, 54 puntos. Categoría Benjamín, cuarta andaluza, Copa Diputación, 16avos, ida. Villa del Río 1, Montoreño 3, clasificado Montoreño. Villafranca 1, Abejoe 1, clasificado Villafranca. Y Cañete 1, Pedro Abad 7, clasificado Pedro Abad. Categoría Prebenjamín, segunda andaluza, grupo A de la Copa Diputación, jornada 6, Los Califas 2, Montoreño 3. Los de Montoro, segunda plaza, 10 puntos. Categoría Prebenjamín, tercera andaluza, Copa Diputación, octavos, partido de ida. Villafranca 5, Villa del Río 0. Copa Diputación, octavo, vuelta, Villa del Río 3, Villafranca 9, clasificado Villafranca. Categoría Prebenjamín, cuarta andaluza, grupo 2, jornada 25. AFE Córdoba 2, Bujalance 2. Los Califas 5, Abejoe 2. Montoreño 6, La Salle 2. Y El Carpio 1, Colegio Cervantes 2. Líder, el Atlético Montoreño, 70 puntos. Cuarta plaza para Bujalance con 46. Y a partir de ahí, decimosegundo lugar para Abejoe de Adamuz con 22 puntos. Decimotercero con 18, El Carpio Club de Fútbol. Categoría BB, Copa Diputación, jornada 6. Apademar 12, Villa del Río 1. Y en fútbol femenino, Copa Diputación, categoría cadete, grupo B, Montoreño 1, Pozo Albense 9. Cuarta plaza para las chicas de Montoro con 3 puntos en su casillero. Y como viene siendo norma habitual, pues cerramos capítulo dedicado al mundo del fútbol formativo con ese repaso de las principales imágenes que ustedes nos han hecho llegar a través de las redes sociales de Beconet Televisión o incluso a través de los medios que también se indican en pantalla y que insisto, que esperemos que cara a la próxima temporada sigan ustedes siendo nuestros principales colaboradores. Disfruten ustedes visualizando y disfrutando con el esfuerzo de los más pequeños. We'll be right back.
Bueno, pues nos adentramos ya en el espacio virtual y vamos a dedicar los últimos minutos de nuestro programa, pues como viene siendo norma habitual, al mundo del fútbol sala. En concreto, a ese grupo quinto de la segunda división B, que competición que también agoniza, que también pues disputó este pasado fin de semana la penúltima jornada, y ya tenemos línea directa con nuestro compañero y amigo Francis Castilla. Francis, buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Mira, permíteme una cosa. Antes de nada, antes de que intervenga, no se puede quedar en el tintero esas imágenes que grabó nuestro compañero Álvaro del recibimiento que la afición bujalanceña le dio al frente, bueno, el frente aparato le dio al equipo cara a ese partido que le enfrentaba el pasado sábado en el José Pérez Pozuelo frente al Sima Granada. Vean ustedes, la verdad es que sobran las palabras y las imágenes se califican por sí solas. Las imágenes son del club, de la afición del grupo. Pues poco que decir, sobran las palabras, como has dicho, con Eduardo de la cabeza, Fran Navarro, Juan Toledano, Antonio Valera, Juan Fran antes, Vargas. Antes de nada, Francis, rectificar una cosa, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, las imágenes no las grabó nuestro compañero Álvaro, sino son imágenes de los propios aficionados del club, que las que nos han cedido, así que corregido queda el tema. Continúa, compañero. Ah, lo que estaba diciendo, Quitoli fue quien grabó esa imagen a Jesús. Esto es impresionante lo que se vive cada fin de semana en Bujalance. Qué lástima que se acabe ya, ¿no? Esto que surgió de una conversación que tuvieron dos aficionados del pueblo de volver a crear, simplemente era hacer un grupo de WhatsApp para comentar los resultados y las opiniones de los seguidores del Bujalance, y esto ha derivado a lo que estamos viendo, ¿no? Ese resurgir de nuevo de la peña frente aparato, que en sus buenos tiempos, la época de División de Plata, pues apretaba de los lindos, pues ahora están queriendo hacer eso, estamos queriendo hacer eso, porque de hecho se me ve a mí ahí en la imagen con ese 3 a la espalda. Y bueno, la verdad que es una locura. Ya la gente del fútbol sala, no solamente de Bujalance, sino de toda Andalucía y de toda España, que ya está con los ojos puestos en nosotros a ver qué hacemos cada fin de semana, y ya no lo reconocen. De hecho, los mismos jugadores y entrenadores de Granada nos reconocieron el hecho de que haya esa afición aquí en Bujalance, que es la envidia de todo el grupo quinto de segunda vez, porque no hay otro pabellón donde lo haya. Dicen Jerez, pero es que yo estuve en Jerez y es que no había ni 100 personas cuando yo estuve esta temporada allí en el Ruiz Mateo. Es lo que ha hecho Bujalance, la afición de Bujalance este año, este frente aparato, es increíble, y espero que en la temporada 22-23 pues siga adelante. Bueno, Francis, vamos a analizar el partido. Un partido en el que los dos equipos necesitaban la victoria. Al final, tabla en el marcador. ¿Resultado justo? Por ocasiones, sí. Es verdad que Bujalance tuvo más en la primera parte que Sima, que sí tuvo más en la segunda. Y el partido, Pues bueno, es para en todo lo alto, puesto que los dos equipos no jugábamos mucho. Bujalance tenía que ganar para seguir optando a Copa del Rey, que todavía tiene opciones. Y Sima, que si quería seguir siendo cuarto, que era acceso a playoffs de ascenso, pues también tenía que ganar. Al final empata a uno, que no le vale a nadie. Y lo dicho, fue un partido que pudo ganar cualquiera. Bujalance se adelantó por dos veces, con Flores y Cristóbal. En ese momento apretó más Sima, que Sima llevaba una racha de victorias consecutivas, no recuerdo el número exacto, pero era el mejor equipo de la segunda vuelta sin ninguna duda y con diferencia, mejor incluso que Imperial. Y
Y lo dicho, Granada jugó también su partido, asedió y acosó de manera como si fuese un partido pilón, una detrás de otra, sobre todo en la segunda parte, el marco de Nono, que estuvo también el portero de Luque soberbio, bajo palo, al igual que Edu Ferrer, el portero de Granada, para mí el mejor de los suyos, puesto que salvó muchísimas intervenciones de mérito, sobre todo en la primera parte, con esos dos dobles penaltis que fallaron Titín y Cristóbal. El 3-1 de Adri Luna casi al término de los primeros 20, también bajo palo, que cualquier otro portero no lo hubiera podido detener. Y lo dicho, fue un partido que tuvo muchas ocasiones, faltó la puntería por parte de los dos equipos, bien hacer también de los porteros, y al final, si este resultado hubiese venido en otra parte de la temporada, pues quizás estaríamos hablando de un buen resultado para los dos, pero es que ahora no valía el empate a ninguno y los dos equipos están pues insatisfechos con el resultado. Bueno, a la finalización del choque tuviste la oportunidad de recabar la opinión del protagonista, ¿no? Y en primer lugar, pasó por los micrófonos de Beconet Televisión, uno de los jugadores del conjunto rojillo, como en este caso es el espejeño Cristóbal. Bueno, estamos con Cristóbal. Hoy era un partido que podía pasar a la historia para el Beconet Bujalance. Sin embargo, a pesar del pundonor, la entrega y la lucha, un punto que sabe amargo. Sí, la verdad que sí, ha sido un partido muy duro desde el inicio. Granada venía también compitiendo por entrar en playoff y la verdad que nos ha puesto bastante difícil. Hemos podido ganar el partido tanto a ellos como nosotros a final de partido, pero bueno, nos quedamos con un punto para cada uno que creo que no nos vale de mucho, pero bueno, está bien, la verdad que está bien. Un partido con multitud de ocasiones para los dos equipos, madera, doble penalti, errado. La verdad que el partido se lo ha podido llevar cualquiera. Sí, sí, como te he dicho antes, el partido se lo ha podido llevar cualquiera, tanto a ellos como nosotros, pero bueno, creo que hemos tenido mala suerte, hemos fallado dos dobles, ellos también es verdad que han fallado uno, hemos dado un par de palos, pero bueno, ya está, un punto para cada uno y ya está. Ahora a pensar en el último partido de liga en la difícil cancha de Melilla, que ha ganado 2-4 a Zambú, lo cual pone las cosas muy complicadas para optar a Copa del Rey porque no dependemos de nosotros mismos. Sí, la verdad es que los resultados no nos acompañan, pero bueno, iremos a Melilla a competir, a intentar sacar los tres puntos y a esperar a ver qué pasa. Y ojalá entramos en Copa, que el pueblo y la afición se lo merece. Qué complicado para los rivales es jugar aquí. La verdad es que sí, con esta pedazo de afición es súper complicado. Desde el inicio nos están apoyando, nos esperan, nos hacen recibimiento y creo que eso a los rivales siempre le perjudica un poco y a nosotros nos beneficia. Bueno, pues ahí quedaban las palabras del jugador de espejo, de Cristóbal. Y Francis también tenía la oportunidad de recabar la opinión del técnico, de Fermín Hidalgo, del técnico jienense. Fenomenal temporada, fenomenal trabajo el que ha realizado con independencia de lo que suceda en esta última jornada, porque no nos olvidemos, y ahora posteriormente nuestro compañero Francis pues hará las cuentas de la lechera, por si surgen, pero que el único objetivo que tenía esta temporada el Beconet Bujalance no era otro, nada más que la permanencia. Y el equipo llega al epílogo con los deberes absolutamente hechos. Escuchemos las palabras del técnico del Beconet Bujalance. Pues bueno, estamos con Fermín Hidalgo. Resultado, empate a 3, que se te queda un poco con sabor agridulce porque la entrega que ha demostrado este equipo durante este partido pues ha sido inconmensurable. Sí, ¿no? Creo que el equipo se ha vaciado, ¿no? Hay que estar muy orgulloso de todo, desde el primero hasta el último. Creo que hemos hecho un partido muy completo como para llevarnos los tres puntos. Una vez más, la falta de puntería nos priva de llevarnos tres puntos. Importante, pero bueno, el equipo sabía lo que se jugaba hoy y ha hecho las cosas como veníamos entrenando durante toda la semana. Le hemos plomado bien el campo, la pena es la finalización, ¿no? Creo que se ha quedado claro que
que hemos tenido muchísimas ocasiones más que ellos y sobre todo clarísimo. Hemos perdonado, bueno, la última jornada a ver lo que pasa. Hablaba de esas ocasiones falladas, dos dobles penaltis errados que a lo largo de toda la temporada pues no se ha visto tanto. Palot, Granada también ha tenido la suya y ahora hay que pensar en Melilla. Sí, ¿no? Sabemos que esto es fútbol sala, sabemos que se crean más ocasiones que de las que luego podemos meter los goles. Bueno, la semana pasada tuvimos menos ocasiones, metimos los goles. Gracias a eso estamos aquí ahora mismo jugándonos lo que nos estamos jugando. A desconectar ya, empate bueno contra todo un equipazo que se estaba jugando meterse en ascenso. A partir de mañana preparar el partido de Melilla como es una final, ¿no? Que si ganamos pues podemos pillar Copa del Rey. Efectivamente, porque la séptima plaza puede tener premios si se confirma esa filialidad del Zambú. Y como digo, aquí en Bujalance, qué difícil es para los rivales. Sí, ¿no? Con este ambiente, con esta gente, cómo se entregan, esto es un infierno, ¿no? Los propios equipos al acabar el partido siempre vienen a darnos la enhorabuena de la afición que tenemos. Nosotros pues muy orgullosos, cada vez somos más, cada vez hacemos más jaleo. El equipo está creciendo, algo importante, que con el paso de los años en la categoría el equipo está sentado y dando pasitos cada vez un poquito más arriba. Y bueno, contentos, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar los marcadores de la penúltima jornada dentro de este grupo quinto de la segunda división B, que fueron los siguientes. Victoria Kane 0, Jumilla 5, Virgili de Cádiz 4, Imperial 4, El Pozo B 7, Jerez 1, Naces Alcalaz 4, Olympi de Triana 5, Nazareno 1, Jaén Paraíso Interior B 4, Zambú Pinatar 2, Meliestar 4, Beconet Bujalance 3, Sima Granada 3 y Futsal Molina 4, Coineña 2. Una jornada, Francis, con algún resultado cuanto menos sorprendente e inesperado. Muchos. Sobre todo el que me sorprende, sobre todo, es el de Zambú. Derrota de Zambú en su campo, con lo que se jugaba Zambú, que ahora tendrá que pelear en la última jornada contra Jaén en la Salobreja. Esa ha sido una plata que da factor campo. Derrota ante Meliestar, que Zambú es que no había perdido un partido en su casa este año y lo ha perdido contra Meliestar. También derrota de la Coineña con lo mucho que se jugaba en la cancha de Futsal Molina, que no se jugaba nada. El empate a 4 de Cádiz a Imperial. Honor para el equipo amarillo que ha conseguido quitarle un punto al líder. La victoria de Triana a Alcalá, que se le suma a la victoria que tuvo entre semanas entre Triana y el Gaditano. Así que Triana se despide de la categoría con dos victorias seguidas. Y encima la última se la gana a Alcalá en su campo. Que Alcalá también tenía alguna mínima opción de meterse en Copa del Rey, que ya no la tiene. Así que una jornada con resultados muy sorprendentes y que al final es lo que se ha dicho siempre, esta liga es muy igualada y aunque ya estamos en la última jornada, pues los equipos van a seguir compitiendo. Que nadie dé por hecho nada, porque la liga se tiene que competir hasta el final. No se puede dar nada por sentado. Bueno, pues vamos a recordar clasificación que sitúa a Imperial líder 71 puntos, segundo Jaén Paraíso Interior B con 60, tercero Zambú Pinatar con 58 y cuarto El Pozo B con 50. Estos cuatro equipos disputarían playoff. Todavía con opciones de meterse en playoff, pues está Sima Granada con 48 y Meliestar con 47. A partir de ahí ya... pendiente de Copa del Rey, Coineña 46, Beconet Bujalance 45, Naces Alcalá 43, Jerez 42, Jumilla 42, Futsal Molina 39 y ya matemáticamente descendidos, Nazareno 27, Virgili de Cádiz 24, Victoria Kane 14, Olympic de Triana con 6 puntos. Francis, hay un detalle que me llama la atención. Y es que, curiosamente, presencia mayoritaria de equipos murcianos en zona de playoff, mientras que en zona del descenso, desgraciadamente, copada por andaluces. Pues
Sí, la verdad que sí, Murcia es una región que está desarrollando muchísimo potencial en el fútbol sala y Andalucía, la desgracia es que los tres de los cuatro equipos que están en descenso, que descienden a la tercera división, son en la parte occidental, es decir, que caerían al grupo 17 de tercera división y eso ha hecho que se arrastren tres equipos de la tercera división a provincial y encima de esos tres equipos hay cordobeses, como son el Pozo Blanco, el Bainense y el Boca Prigo. Esos tres equipos de tercera división bajan a provinciales. Y lo dicho, el Pozo Murcia que, vamos, el Pozo Murcia y el resto de equipos murcianos que están arriba han hecho una gran temporada. Imperial es un equipo diseñado para subir. El Pozo Ciudad de Murcia era un equipo que venía de la segunda división y que también, por historia, es un equipo que debería de recuperar plaza en la categoría de plata. Y Zambú era un equipo que también estaba llamado a estar arriba. De hecho, estamos a la espera de que se confirme el acuerdo de filialidad de Zambú como próximo filial del Cartagena, porque era el Futsal Molina y este año van a acabar el contrato y Zambú Piratal puede ser el próximo filial del Cartagena y eso traería movimientos en cuanto a las plazas de Copa del Rey, que ahora declararemos. Bueno, antes de nada vamos a recordar los emparejamientos de la última jornada, que son los siguientes. Bueno, ya hay un partido disputado, el Triana 2, Virgili de Cádiz 1, y quedan pendientes pues Jaén Paraíso Interior B, Zambú Pinatar, Coiriña Nazareno, Imperial Futsal Molina, Jerez Alcalá, Jumilla El Pozo B, Sima Granada Victoria Kane, Meliestar Bujalance. Para meterse en playoff, Francis, lo que sí está claro es que el Pozo de Murcia, el filial el equipo de División de Honor, depende de sí mismo para meterse en playoff. Efectivamente, el equipo de Happy Uceda pues lo tiene prácticamente hecho, pero debe de ganar. El empate en caso de que gane Granada no le vale. Tiene que ganar en la cancha del Jumilla, que el Jumilla no se juega nada. A ver, alguno podría pensar que puede haber un, como se diría en el fútbol, ¿no? Un biscotto a lo italiano, pero Jumilla le tiene muchas ganas al Pozo, son equipos que tienen una rivalidad importante y lo que he dicho antes, no hay que dar nada por sentado porque Jumilla va a ir a jugar a su partido, de hecho juega en casa, juega en el Carlos García y el Pozo que va a tener que pelear ese último partido si quiere estar entre los cuatro primeros. ¿Y qué tiene que hacer Granada para colocarse cuartos? Pues tiene que ganar Victoria Kent, juega en el Nuñez Blanca, juegan en Granada los dos partidos a las 6:30 el sábado, al igual que el resto de partidos con los que hay algún juego. Y lo que tiene que hacer Granada es ganar a Victoria Kent y esperar el pinchazo del Pozo, puesto que ya no hay otros equipos que tengan oportunidad de meterse en playoff. Meliestar, como mucho, puede empatar a 50 con el Pozo. Lo que pasa es que el Golavera lo tiene perdido. Entonces Meliestar ya es equipo que no va a estar en playoff. Francis, explícanos ahora un poquito cómo queda esa lucha abierta para las plazas de la Copa del Rey. En verdad la Copa del Rey la juegan los cuatro primeros de la liga. Lo que pasa es que no la pueden jugar filiales. Así que Jaén B y Pozo B no tienen derecho a copa. Así que sus plazas pasan a la quinta y sexta posición. Ahora mismo Bujalance está octavo con 45 puntos. Está la COI con 46 séptimo y Meliestar sexto con 47, que ahora mismo sería el último equipo en jugar la Copa del Rey. Ahora bien, Meliestar y Bujalance se enfrentan entre sí. Para que Bujalance juegue Copa del Rey la próxima temporada, debe de ganar en el Javier Imbroda de Melilla a las 6:30 del partido del sábado y esperar que Coin no gane su partido. Es decir, tiene que ganar Bujalance y que la COI empate o pierda en su casa contra el Nazareno. Ahora bien, hay una posibilidad y es que si se produce lo que he comentado antes, de que Zambú puede ser el próximo filial del Cartagena, su plaza de copa la pierde
en favor del séptimo clasificado. Por eso se ha comentado antes de que el séptimo clasificado puede tener premio, pero no es algo definitivo, eso es algo que se tendrá que saber antes del 20 de junio, pero al no ser algo todavía oficial, pues no podemos dar por hecho que el que acabe séptimo juegue Copa del Rey. Así que para ser sexto, que es equipo que sí juega Copa seguro, es que Bujalance gana Melilla y que Coín pierda Late contra Nazareno. Bueno, pues perfectamente aclarado. Cualquier posibilidad pasa por el triunfo del conjunto bujalanceño en tierras norteafricanas. Próximo sábado, 6:30 p.m, en el pabellón Javier Imbroda. Francis, muchas gracias por habernos informado, como siempre, por esa cátedra magnífica de fútbol sala. Y nada, emplazarte para la próxima semana. Para la próxima semana esperamos contar que el Becorés Bujalance le pone la guinda al pastel en sus 25 años de historia y juega por primera vez ese torneo histórico de la Copa del Rey. Ojalá sea así. Amigo, un saludo. Bueno, y con la participación de nuestro compañero Francis Castilla, pues vamos a poner punto y final a nuestro programa de esta semana. Un programa que se ha reducido un poquito en horario y es que, como verán ustedes, poco a poco van concluyendo las distintas competiciones, se le va poniendo punto y final y, por tanto, cesan las noticias de las que nosotros habitualmente nos hacemos eco aquí en Tiempo de Descuento. Recuerden disculpar de nuevo a nuestro compañero Antonio Molleja, al que un problema logístico pues le ha impedido estar con todos nosotros. Y nada, dar las gracias también a nuestro compañero Álvaro y a Maite por la labor que realizan ahí detrás de las cámaras. Y nada, a ustedes pues darles las gracias por la atención prestada y emplazarles para el próximo lunes. Recuperamos día y hora habitual en nuestra cita habitual con el mundo del fútbol y fútbol sala en la comarca del Alto Guadalquivir en Tiempo de Descuento. No os olviden que pasamos lista.